Sara Carbonero ingresada en el hospital por una recaída de su cáncer. Os lo cuento todo en este vídeo. Son ahora mismo las 11 y 31 minutos de la noche del martes día 9 de febrero. Os lo digo más que nada porque es una noticia de última hora que acaba de publicar el diario ABC que ha tenido la información en exclusiva. Y la acaba de publicar tanto en su página web del diario como también en el digital, en el que nos explica, en palabras textuales, nos dice que una recaída eh, en su cáncer obliga a Sara Carbonero a ingresar de nuevo. Si profundizamos un poquito más en la noticia, nos dice que según el diario ABC, la periodista habría sido operada. Y cuenta la noticia de la siguiente manera. La periodista Sara Carbonero ha sido ingresada en la Clínica Universidad de Navarra en Madrid debido a una recaída de, del cáncer de ovarios. Tal y como afirma eh, el diario ABC, Carbonero habría requerido incluso de su paso por el quirófano debido a un contratiempo del que está recuperándose. La periodista ha publicado pasadas las 22 y 45 de la noche una historia en su cuenta de Instagram con la canción Espíritu Santo del grupo de la Fe y las flores azules. Según ABC. El entorno de la periodista que ahora trabaja en Radio Marca es optimista y espera que la próxima semana pueda volver a retomar su vida normal. La noticia coincide con el reciente cumpleaños de Carbonero que hace unos días compartió las muestras de cariño que recibió con motivo de su 37 aniversario. La periodista contó en mayo de 2019 en sus redes sociales que había sido operada de un tumor maligno de ovario que afortunadamente los médicos habían visto a tiempo y ha sido compartiendo su estado de salud en su cuenta de Instagram donde... Nota el cariño de sus millones de seguidores. En su última publicación en Instagram, subida este martes en torno a las 3 de la tarde, Carbonero ha publicado imágenes de la nueva campaña publicitaria de L'Oréal París, de la que es protagonista. Es esta la imagen. Y ya está. Esa es la noticia que nos avisa el diario ABC, de última hora. Y yo lo quería traer a todos vosotros y a todas vosotras, que sé que. Muchos de, de, de los que estáis por aquí por el canal sois fans, os gusta eh, Sara Carbonero, incluso Iker Casillas que hace poco había retomado eh, su vuelta a España, su vuelta a Madrid para trabajar a, otra vez en su club, en el club de su vida y es un duro golpe después de que Iker Casillas también eh, pasase el susto que pasó en su momento, que justamente también... Eh, Sara Carbonero también había padecido en las mismas fechas, en el mismo momento, tanto el cáncer de ovario de, de Carbonero como el susto que se llevó, ese infarto que tuvo Iker Casillas. No quiero... Hablar más es una cuestión solamente de daros esta información para que la supierais, para que estéis al tanto y estéis informados e informadas absolutamente de todo. Por mi parte, decir que se recupere lo antes posible, como siempre decimos, que es lo que buscamos, lo que nosotros queremos y lo que nos gustaría. Y que siga dando mucha guerra Sara Carbonero, tanto en la radio como en la televisión. Muchísimas gracias a todos y a todas por haberme acompañado en esta noticia de última hora. Suscribiros al canal y dejadme un like y compartirlo por vuestras redes sociales. Que lo sepa todo el mundo lo que le ha ocurrido a Sara Carbonero. Besitos y hasta mañana.